existe un verdadero y sincero amor. Hoy vivo lograr este amor, el de Eric y Enriqueta. Todo llega, ¿eh? Vale la pena y por eso les puse estas lecturas, porque hay familias que, pues, que lo hacen con mucho respeto en prepararse para la boda, desde los invitados, que no nos vayan a quedar mal, que, ¿verdad?, que de veras nos vayan a acompañar. Desde el novio, que no sé qué, de repente, o la novia, ¿verdad? Todo, pues es un estrés. Y la lectura, fíjense, dice así: en aquel día dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude. Pero por tantas cosas de estas, que Dios los bendiga y que Dios los haga muy dichosos en esta vida de matrimonio que hoy inicia. Voy a pasar para escuchar el consentimiento matrimonial. Y Enriqueta, han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la Iglesia.
tía de neta como mi esposa y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Enriqueta, te acepto fiel como mi esposo, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumplen ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Hermanos, invoquemos ahora confiadamente a Dios Padre y pidamos de que escuchen nuestra oración por los nuevos esposos, Eric Hernández Espinosa y Enriqueta Escobedo Hernández. Por la Iglesia Universal y por toda la familia humana, te rogamos, Señor. Ian Alexander, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz. Otro aplauso, por favor, al matrimonio cristiano, al matrimonio de Eric y Enriqueta. Pero no les perdonamos el bolo, ¿verdad? También a la salida del bolo. Así que pues, cantamos. Thank you.
Palmas. Un fuerte aplauso, a ver que se escuchen esas palmas. Ahora dice más o menos. Thank you.
todos los que pasaron a desearle mil felicidades por ella, a los novios, si alguien faltó de pasar, pues nosotros lo seguimos poniendo por ahí, pues, como las demás, ¿verdad? Si alguien faltó de pasar, pues nos indiquen, y si no, pues continuamos con los siguientes números que tienen por ahí preparados para los novios. Vámonos, pues, compadre, hay bastante muchachos, le ponemos a ritmo para ahí del miedoso suena y dice más o menos...
Ándale pues. Bueno, pero sí, no las mujeres, definitivamente, ¿verdad? Y dice dos, y dice tres.
continuación que tendremos regalo sorpresa, tendremos que el beso. Ahora está por ahí el regalo sorpresa muy significativo para ahí las bodas, ¿verdad? Ahí se arriman los niños para allá a ganar los globos. Thank you.
Y ahora le van a poner los zapatos, ¿verdad? Esperamos pasar más programación, vamos a empezar a hacer recorrer para que ya se arranque bailando todo el mundo. Dígame, comadre. Amor de cuatro paredes, ahorita se la inventamos esa canción. Pero antes tenemos a hacer recorrer, suena y dice más o menos. Thank you.
Arias Hernández Espinosa, Escobedo Hernández, Escobedo López, Martínez Escobedo. Saludos para Julie Hernández, familia Hernández Muñiz y familia Chacón de Ignacio Allende. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a hablar de México para estos amigos. No lo vas a negar.
¿Para quién dijimos? Para Edgar, chiquillo por ahí de Norma Mercurio. Ah, dale, pues, madre. Bueno, llego a Cerro, una vez entramos por ahí, la llego a Cerro, madre. Thank you.
Thank you.
Continuamos en un movidón que lo da por ahí para que sigan divirtiéndose. A la raza del Capirote, no vayas a ganar que siempre salen por ahí sus rolitos. Cuando tenemos por ahí programación, vamos a enviarle por ahí los morfanitos. Caballo Mojino, es cierto, para que lo tengamos por ahí prometido por esa canción. Ahorita sale por ahí todo el mundo.
ratito si continuamos, con usted, ¿verdad? Por lo pronto, por ahí refresquense, por ahí están la cervecita, por ahí están los tacos también, ¿verdad? ¿No?